De la voz al ciudadano José Roberto Tolosa Aguilar para que exponga las razones que justifican su idoneidad en el cargo. Adelante. Buenos días, diputadas y diputados e integrantes de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y órganos autónomos del Poder Legislativo. Con el gusto de poder saludarles y dirigirme a ustedes, acudo a esta soberanía para exponer las razones que justifican ser la persona idónea para ocupar el cargo de titular del órgano interno de control del Instituto Electoral de Quintana Roo, por lo que expongo los siguientes motivos. El primer motivo es mi perfil profesional. Un servidor cuenta con estudios de licenciatura en contaduría por el Instituto Tecnológico de Chetumal, formación que me da los conocimientos y habilidades para reconocer, analizar, interpretar y auditar información financiera, contable y presupuestal, que generan los entes como resultado de la gestión y ejercicio de recursos públicos asignados. Además de contar con diversos cursos, diplomados y talleres de capacitación y actualización en materia de contabilidad gubernamental, auditoría gubernamental, control interno, programación y control presupuestal, responsabilidades administrativas, ética e integridad en el servicio público, todos ellos impartidos y avalados por instituciones nacionales. El nuevo Sistema Nacional Anticorrupción trajo consigo un nuevo campo de estudio y actualización en materia de combate a la corrupción en nuestro país. Resultó ser imperativo para quienes nos desempeñamos en el servicio público entrar en una permanente capacitación, pero sobre todo especialización, motivo por el cual cursé la maestría en anticorrupción y sistema de justicia en el Centro de Estudios de Posgrado en el ciclo 2020-2022, del cual tengo estudios concluidos y me encuentro en etapa de titulación para obtener el grado de maestro. El segundo motivo es mi experiencia laboral. Me antecede la responsabilidad de ocupar la titularidad del órgano interno de control de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo de 2018 a 2021. Durante los 4 años se trabajó de cerca con el Sistema Local Anticorrupción, sumando esfuerzos económicos, tecnológicos y humanos. Se logró interconectar a la Comisión a la Plataforma Digital Nacional que administra la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Otro logro fue la emisión y publicación en el Periódico Oficial del Estado, el Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas de la Comisión de Derechos Humanos, documento normativo que tiene los principios y valores que son considerados como fundamentales para el fortalecimiento de un servicio público ético e íntegro. Un recurso profesional que obtuve fue la experiencia en la atención, recepción y trámite de denuncias. De igual forma, fungir como autoridad investigadora, realizando acuerdos para el inicio de investigaciones por presuntas responsabilidades administrativas. También desempeñé recientemente el cargo de coordinador de auditoría, control y evaluación, adscrito al órgano interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, en el cual tenía la función principal la realización de auditorías internas del ejercicio del gasto, presupuesto, contabilidad y contabilidad gubernamental. De igual forma, por designación fungí como asesor del Comité de Adquisiciones y como autoridad supervisora en los procedimientos de entrega-recepción de las diversas áreas y cargos del tribunal. Por lo antes expuesto, le solicito el apoyo y voto de confianza para ser considerado como la persona idónea que cuenta con la experiencia comprobable, el perfil idóneo, las habilidades y conocimientos para ocupar el cargo de titular del órgano interno de control, con un alto sentido del servicio público y máxima responsabilidad. Es cuanto. Gracias. ¿Alguna diputada o diputados desea hacer uso de la voz? Se le concede el uso de voz al diputado Hugo Alday. Muchas gracias, maestro. Gracias. Bienvenido. Se van a cumplir, o ya se cumplieron 8 años de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Nace en el 2016. Si no mal recuerdo. Y este Sistema Nacional de Corrupción, en estricto sentido a nivel nacional, no ha dejado muy buen sabor de boca. En realidad, no hemos tenido los procesos ni administrativos ni penales que se ofrecieron o que se prometieron para acabar con este grave problema que tenemos en México desde hace muchos años y que se llama corrupción. En ese sentido, estamos hablando en este momento de un instituto en el que se busca la titularidad del órgano interno de control, como es el Instituto Electoral, que sin duda es uno de los entes públicos mejor calificados que existen, no solo en Quintana Roo, en todo el país, como son las autoridades electorales. De acuerdo a un autor muy interesante que se llama Eliseo Rosales, que tiene varias publicaciones en materia
de Combate a la Corrupción. Él nos dice que el único problema que tiene en realidad el Sistema Nacional de Anticorrupción es la aplicación de la ley. Está la ley, pero no se aplica. Sí, es. Desde su punto de vista, ¿qué haría distinto o qué lo haría más eficaz de llegar a ser titular del órgano interno de control para que sea eficaz realmente sus funciones en caso de detectar algunas anomalías o en caso de tener denuncias por faltas de los servidores públicos de ese instituto? Gracias por la pregunta, diputado. Sí, es un tema que tiene pues mucha profundidad, ¿no? Trataré de responderla en este tiempo. El tema del combate a la corrupción tiene pues distintos ámbitos, ¿no? Desde el tema privado, el tema público, que es el que nos compete, y que históricamente ha sido un problema en el servicio público, ¿no? A raíz de esta reforma, instauró principios y bases que se esperan que se cumplan dentro del servicio público, ¿no? Y estos principios y bases están en la ley general. Si bien es cierto, en todos los procedimientos que los órganos internos debemos ser estrictamente apegados conforme a derecho, pero en la parte, vamos a decir, sustantiva de qué es lo que podríamos hacer diferente en el Instituto Electoral, yo lo divido en dos partes. La parte de la cultura, de la ética, de la integridad, de los principios y valores. Por eso es muy importante contar con un código de ética, porque la ética va a establecer los principios y los valores que todo servidor público debe de observar. Un principio sería que todo acto o toda atribución que ejerza un servidor público debe de estar bajo estos principios, como es el de legalidad, debe de partir desde la legalidad. Y un valor que se debe de aplicar es la honestidad. Entonces, si el servidor público no conoce la diferencia, no conoce un código de ética y no sabe diferenciar entre un principio y una legalidad, ¿no? Otro mecanismo también que habrá que fortalecer es el código de conducta. En los lineamientos que se estableció en el Sistema Nacional Anticorrupción para emitir estos códigos, dice que para cumplir y llegar a lo óptimo de tener instituciones éticamente idénticas, hay que regular la conducta. En este código de conducta, ¿no?, es la parte que también habría que fortalecer. Entonces, hay muchas conductas que, si bien no están, como le decía, estrictamente en el catálogo que establece la Ley General de Responsabilidades, pero que sí interfieren en el desempeño del servicio público. Eso es lo que genera la mala percepción. El hecho de que el servidor público te diga, bueno, si no me cumples el requisito, sí, estrictamente sí, porque estamos impedidos de hacer algo que no estemos facultados. Pero si no tenemos bien establecido la ética, la integridad, y no tenemos una conducta que debamos de observar para el desempeño de nuestras funciones, difícilmente podemos dar una muy buena atención o percepción. Considero que hay que trabajar en esta parte de la ética, la integridad, la conducta, los principios y los valores, precisamente siendo preventivos, porque de no ser así, eventualmente tendremos denuncias, quejas, las cuales se darán trámite en el órgano para poder iniciar una etapa de investigación. En esa etapa de investigación determinaremos si la conducta, el acto o la omisión forma parte de lo que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas o es un tema de conducta y de falta de ética. Para eso también existen los comités de ética e integridad, que son los que hay que fortalecer a la institución. Hay que tener una cultura, pero más que solo un acuerdo de decir vamos a tener una cultura, hay que tener los mecanismos. El mecanismo sería contar con un código de ética, contar con un código de conducta y tener un comité de ética e integridad que precisamente evalúe estas conductas de los servidores públicos, sobre todo en un tema tan insustantivo que es el IECRO, que es el tema de la protección del derecho humano de votar y ser votado. Creo que ahí estaría el plus, ¿no? Porque como tal ya sabemos qué es lo que hay que hacer en caso de, hay que aplicar lo que establece el procedimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Para no llegar a eso, pues tenemos que trabajar hacia el interior con esta cultura de integridad y ética. Que los servidores públicos conozcan, diferencien y sepan que hay conductas que ya no se deben de permitir, que hay principios y valores que se deben de respetar. Yo creo que conforme se vaya adentrando en el servidor público, generará una mejor percepción y atención y un mejor desempeño para cumplir con esa función. Es cuanto. Gracias. Se le concede el uso de la voz a la diputada Jennifer. Muchas gracias. Maestro, comentaba usted, ya se hincapié en el tema de la ética, la conducta, pero también me gustaría hacer mi pregunta basada
hacia cuáles son las acciones que implementaría usted para prevenir la comisión de faltas administrativas y actos de corrupción de personas servidoras públicas en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones dentro justamente del cargo al que usted aspira. Además de las que ya mencioné, que son elementos importantes que están establecidas en ley, sería muy importante también el tema del control interno. El control interno es un tema también poco estudiado y analizado, en el cual establece los tramos de responsabilidad, desde establecer perfiles, establecer la estructura, tramos de responsabilidad, unidades administrativas, grados de responsabilidad. Entonces, cuando tenemos bien establecido nuestra cuestión organizacional de cómo vamos a funcionar, cómo nos vamos a normar, cómo nos vamos a regular, pues yo creo que eso deja a un lado el poder interpretar. Hay que seguir el plan. El instituto tiene una misión, una visión, objetivos, tiene una estructura, tiene unidades, hay facultades, hay responsabilidades. Pero si no tenemos muy claro cómo es el funcionamiento, de cómo debemos de actuar en caso de, pues evidentemente como servidores públicos caemos en riesgos de poder, incluso en ejercicio de nuestras funciones y atribuciones, cometer actos de corrupción, ¿no? Y precisamente eso es lo que el órgano interno atiende, que el servidor público en el uso de sus facultades y funciones pudiera eventualmente generar actos de corrupción, ¿no? Generar hechos de corrupción o incluso la omisión del cumplimiento de sus funciones. Entonces, en esta parte sí tiene que estar bien establecido. Dentro del control interno, el primer segmento se llama ambiente de control, que es la regulación del ente. Considero que fortalecer esta parte del control interno sería lo idóneo de analizar cómo está actualmente esta parte de la normativa interna, alineamientos, reglamento, protocolos, para poder fortalecerlos, robustecerlos o incluso actualizarlos a la realidad legal que actualmente nos rige, precisamente para poder evitar ese tipo de conductas o, en su caso, erradicarlas. Perfecto, gracias. Gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Ok, bueno. Licenciado José Roberto, tengo aquí unas preguntitas de la sociedad civil que me gustaría hacerle. Dice, en caso de ser asignado como órgano interno de control, ¿qué hará para que la ciudadanía recupere la confianza en la institución a la que usted aspira a representar? Bueno, como tal, el órgano interno de control, en ese aspecto de socializar, la única acción, digo, y pueden ser muchas, pero yo creo que la principal sería la de aperturar, de que conozcan a los servidores públicos y que sepan los mecanismos por los cuales puedan denunciar ciertos actos o conductas, ¿no? Es muy importante porque la gente de repente recibe alguna atención, o incluso los mismos usuarios de la institución, cuando se suscita algún evento, no saben a dónde recurrir, no ubican físicamente la oficina, no ubican las funciones, las facultades, no hay medios de acceso ni telefónico, no digo que no los haya en este momento, pero creo que sería la parte más social del órgano interno de control, el darse a conocer como una instancia en la cual el ciudadano puede recurrir en caso de que encuentre o sea parte de algún acto de este tipo o pueda denunciarlos. Sobre todo, hace rato escuchaba una pregunta del diputado Hugo en los procesos electorales. Si bien es cierto, el tema del compra de votos es un delito de carácter federal, pero también son servidores públicos que están abusando de sus funciones, ¿no? Entonces, cuando hay proceso electoral, hay que entrar en una campaña permanente con la ciudadanía de que si hay algún maltrato, algún abuso, algún exceso de algún servidor público electoral, acuda inmediatamente al órgano interno de control para denunciar ese posible acto. Yo creo que el poder socializar el tema de que existe un órgano interno de control que se pueda ubicar como una instancia de apoyo a la ciudadanía, yo creo que eso mitigaría también mucho ciertas conductas. Gracias. No habiendo más intervenciones, agradecemos su participación, licenciado José Roberto. Muchas gracias.